Amigas, estoy en el centro de Cuxamala, aquí donde venden enchiladas, es en el Zócalo. Estoy de noche, pero les quiero mostrar de noche. Aquí vienen enchiladas y para acá, miren, donde vamos a ir, la calle son puras piedras, como están puras piedras de río. Y vamos a esperar a que pase un carro para podernos. Voy a un puesto de muñuelos. Yo les digo viñuelos, que son muñuelos. A ver si la señora no se molesta porque la grabe. Les quiero enseñar cómo los hace. Este es el centro. Mira cómo están aquí los viñuelos. Ahí tienen agua hirviendo. ¿Le puedo sacar aquí a los niñuelos un video? No le voy a sacar su carita, nada más aquí. No, no, nada más las puras estos, porque los quiero promocionar para que los ven. Estos viñuelos están aquí en Cuxamala, en el centro mero de Cuxamala, para las personas que vengan aquí. No voy a sacar a las señoras, nada, porque no, eso no. Aquí vamos a comer buñuelos, ¿verdad? Y yo les digo viñuelos. Y hacen un atole, mira, lo sirven aquí en estos jarritos. ¿Atole de qué? De maíz. De maíz. Pero antes le decían, ¿cómo? ¿De grano? De grano, es de grano. Ajá, es un atole blanco que va con eso. Bueno, me da una orden, por favor. Tengo una orden de 5 o de 10. No, de... Pone dos. Yo quiero una de dos ahorita para... Ajá. Y miren, toda esta placita para acá. Aquí también están pidiendo muñuelos. Está para allá. El año pasado había mucha gente para acá. Ahora está bien poquito. Sí, ahora. Sí, ¿ves? Bueno, allá está la taquería. ¿Dónde está esto? Y vamos a comer los viñuelos, a ver cómo están. Ahorita se los voy a enseñar ya que estén remojados. Ahorita les voy a dar la vuelta para enseñarles a Cuxamala, especialmente a los amigos de ¿cómo se llama? Olvidé el nombre. Ahí tengo unos amigos que son de aquí, un matrimonio. Pero no me acuerdo cómo se llama. Adolfo Hernández y su esposa. Estoy en Cuxamala aquí de noche. Bueno, no esta noche, son las 7 y algo. Pero bueno, aquí está, mira su adornado, aquí están las enchiladas y ahorita lo va a la vuelta todo para que ustedes miren su pueblo, su ciudad o no sé qué sea aquí. Amigas, ya terminamos de comer los muñuelos de Doña Marta. Cuando vengan aquí a Cuxamala al centro, buscan a la señora Doña Marta, ¿verdad? Es el puesto de Doña Marta. Ella tiene muy limpio aquí y está todo muy bueno. Yo ya comí los viñuelos. Están riquísimos. Bueno, entonces aquí los dejamos. No dejen de venir. Los que sean de acá, que vengan de por allá, aquí los dejamos. Todo bien rico. Miren el atole cómo lo van a servir. Aquí en este vasito. Y lo tienen aquí muy limpio, ¿verdad? En ese bote. Pero yo lo quería en un jarrito de estos. No se puede. Para lavarlo. Es que no doy jarrito por lo mismo de la enfermedad. Ah, por la enfermedad. Sí. Ya. Sí. Nomás los tienen de... Bueno, déjenmelo así. Mire, los sirven en estos jarritos, pero ahorita no los quieren usar porque por la enfermedad que es del virus ese. Entonces, por precaución, pues no los vamos a usar desechables. Bueno, miren, aquí está mi plato porque... ¿Cuántos fueron aquí? Dos nada más. Sí, dos puñuelos ya remojados. Y si ahorita quiero más, pues me van a poner más. Así pónganse un poquito. Sí, salita. Esto es lo que voy a comer con mi atole, los viñuelos, porque están dulces. Miren para allá, está bien bonito para allá. Está bien bonito de noche aquí. Ahí les voy a dar toda la vuelta. Bueno, voy a comer, ya está aquí mi atole blanco y tiene unos granitos, quién sabe de qué. De maíz. De maíz.
Ok, miren, les invito, si quieren comer esto, vengan aquí al mero. ¿Ese es el Zócalo, dices? ¿El Zócalo? Es el Zócalo. Bueno, aquí los dejo. Aquí está otro puesto de buñuelos, yo que no puedo decirlos, buñuelos. Este es Cuxamala, gente, de noche. Es todo muy sencillito, los arreglos. Está un poquito, no tiene tanta gente, porque pues, ya saben ustedes, también acá tienen sus cosas de que, de los cuidados. Estos se llaman los portales, que tienen los corredores grandes, puertas de madera, lo más antiguo. Ahorita me voy a arrimar allá por el otro lado, más, para que ustedes miren aquí. Este es el jardín que tiene. No sé si lo puedan ver de noche. Pues está un poquito oscurito. Ahorita me voy a arrimar allá al Zócalo para que acomoda lo que tienen ahí, el tiosco. Esa es la palabra, tiosco. Ahí tienen árboles muy grandes. Bueno, ahorita lo que les estamos mostrando es esto, lo de los portales. Miren qué bonito, se ve muy tranquilo, toda la gente muy tranquilo aquí, todo. Y ahorita vamos a ir, todo también muy antiguo. Este pueblo es muy antiguo, tiene muchísimos años, quién sabe cuántos años tenga, no tengo la información porque yo no vivo aquí, pero sí, sus calles de puras piedras son bonitas. Bueno, aquí voy a dar la vuelta hasta la esquina y ahorita les muestro de allá enfrente cómo está. Ok, bueno. Este es el letrero de Cuxamala de noche. Miren, aquí se toman fotos. Ay, no me voy a aplanar un carro aquí. Miren, este es Cuxamala de noche. Todo con todas sus pascuitas aquí. Eso es lo que les quería enseñar. Que sea de noche, no nada más de día. Todo de día ya, pues pienso que ya lo han visto en otros videos. Vuelvo y voy a empezar desde allá. Aquí se toman las... Mira, se están tomando fotos. Me voy por pedacitos para que ustedes puedan mirar todas las letras. Bueno, está muy bonito porque le ponen sus banquitos para que la gente se tome fotos y todo. Ahorita me voy a tomar una foto aquí. ¿Verdad? A ver quién me toma una foto aquí. Ahorita que Nico venga para que me tome una foto. Mira cómo se ve para allá de bonito. Para la gente que es de Cuxamala, para que mire su pueblo. Ven, vamos para allá hasta el bus, ¿me estorba? Esto lo hacen para que tengan la gente de aquí, para que tengan que divertirse. Hicieron estas lucecitas aquí, puedes pasar debajo de ellas. Pero yo no voy a pasar debajo de ellas. Dar la vuelta. Ya está bonito. También allá se están tomando fotos. Voy a dar la vuelta. Acá los jardines. Mira este árbol. Allá tienen el arbolito de Navidad. Y mira allá lo azul que está allá arriba, es la iglesia. Una iglesia que tiene como 200 años, yo creo. Bueno, voy a tratar de entrar por el otro lado. Ahorita les muestro más. Esto es muy bonito. Ay, no van a tirar. Allá se nos ven y comimos, allá atrás. Miren. Esto es lo que es. Aquí viene la gente a sentarse en la noche. Son como las 8 de la noche y todavía tienen gente acá. Qué bueno, porque ya antes
estaba medio triste esto, ya, y ahorita ya estaba saliendo un poquito más de gente. Ya los están dando más libre. Bueno, vamos allá en aquellos corredores. Ahí donde está el mero arbolito. Oye, sí lo hacen grande, mira. Hasta ahí arriba. Está bonito aquí. Vamos a ver más acá. Los regalos que ponen. Pero miren el piso. Aquí es como son como se ve. Les quiero enseñar los pisos. Cómo tienen ya los pisos. Esto es de lo más antiguo que ustedes puedan creer. Estos pisos de que son de allá adentro, que sabe cómo tendrán de bonito. Pero entonces miren estos corredores para acá. Todo esto es el centro del... Miren sus pilares. Esto es lo que yo les quería mostrar de noche. Aquí tienen accesorios de no sé qué. Tienen los accesorios. Entonces, aquí tienen negocios también. Aparte de hacer casas, también tienen sus negocios. Miren cómo se ven los portales. Todos hasta allá. Es como si fuera una sola casa, pero son varios dueños. Y entonces ellos todos adornan eso con luces. Y espero que les guste. Ya les di la vuelta de todo. Allá está la iglesia. Miren, la iglesia sí tiene como 100 años. No, como 200, porque ahí hay muchas historias de esa iglesia. Y mucha familia mía se casaron, se bautizaron, y yo pienso que también ahí me bautizaron, no sé. Sí, yo creo que ahí fue donde me bautizaron, imagínense. Nada más con eso ya son 50 años. Ahora imagínense lo que ya tenía. Esto es todo lo que yo les quería mostrar de los portales de... Más adelante allá está el registro civil. El registro civil, el ayuntamiento también, donde saca uno las licencias de manejar. Allá adelante, allá saqué mi licencia de manejar. Aquí vine, el estado de Guerrero. Y bueno, miren, todo esto es lo que... Para los amigos que sean de Cuxamala, amigas, yo tengo un amigo que es de por aquí cerca, y su esposa, que si Dios quiere nos vamos a conocer si vienen. Ojalá que vengan. Bueno, miren, ya les mostré esto de noche, lo que es. Y lo más rico, miren la calle. Aquí no se puede caminar con tacones, porque estas piedritas nos dejan sin tacones aquí a los zapatos, se les vuelan los tacones. Y miren, voy caminando, miren lo grande que todavía los portales siguen más adelante. No, hombre, todo esto es enorme para dar la vuelta. Aquí es muy bonito, pero aquí hace mucho calor. Cuxamala es mucho calor. Están los señores platicando ahí, no sé qué cosa tienen que venden. Bueno, los carros. Oh, es que ahí tienen una paletería, mira, ahí venden paletas. Qué bonita. Oh, está bonita. Todo es. Miren, ya caminé un montón y todavía siguen los portales. Miren, no se terminan. Están muy, muy, muy grandes. Muy largos, pues. Eso es lo que es. Ah, bueno. Una vez más voy a dar la vuelta. Mira, estoy así. No, Dios mío. Hasta ahí se terminan las luces. Ya para allá es el registro civil y al ayuntamiento. Bueno, entonces miren todo lo que les voy a poner desde el techo. El techo que tienen de teja. Ya les mostré todo lo abajo. Ahora voy para arriba. Miren, todo. Voy dando la vuelta. Todo hacia arriba. Todo dando la vuelta. Miren todo lo que ya caminé, todo esto.
Bueno, allá enfrente todo tiene. Y sigue para allá. Y sigue el jardín de aquí. Este es el jardín de Cuchamala. No tiene flores, pero tiene muchas plantitas. Bueno. Aquí los dejo, ya bueno, y comimos, gente. Bueno, espero y les guste este paseo pequeño que les di aquí de noche, porque ya les he enseñado muchas cosas de día. Bueno, y ahora quise mostrarles un poquito de noche lo que es este centro de Cuchamala. Bueno, y aquí los dejo aquí con estas imágenes de esto, de este jardín, de la gente, cómo caminan y cómo está aquí, cómo están conviviendo todos y todo lo que compran aquí, comida y todo. Todo eso que les di la vuelta alrededor es puro portales. Así les dicen, corredores, portales y bueno. Ok, espero y les guste y que todo lo puedan ver. Aquí los dejamos, seguimos con más. Hola mis amigas, aquí estoy en este lugar de Cuchamala. Perdón por el ruido. Escogí este lugar aquí para darles saludos a mis amigas. Está haciendo mucho calor, miren, estoy sudando del calor, porque aquí en Guerrero hace mucho calor y hasta roja. Estoy del calor. Bueno, primero que nada les quiero mandar saludos a todas mis nuevas suscriptoras. Amigas, gracias por suscribirse a mi canal, muchas gracias, les agradezco mucho. Estoy muy agradecida por estar conmigo viendo mis videos y apoyándome con los comerciales. Y tengo un saludo especial para Dora Ortega. Amiga, te mando saludos, un abrazo, que Dios te bendiga y que estés bien. Gracias por suscribirte a mi canal, gracias a todas las nuevas que se han suscrito. Les agradezco mucho. Bueno, les mando también saludos a todas mis seguidoras que ya las tenía antes, a todas, a Bexi, a Guille, a María López, María de Garay, a Amelia de Aventuras, amigas, saludos, a Pamela y a todas, a María Benítez, a los amigos que son de aquí de Cuchamala, que son de aquí de un lado de Cuchamala, saludos, no, ahorita ya no recuerdo el nombre. Lo acabo de mencionar allá, ya se me olvidó, a Adolfo o algo así, Hernández y su esposa, saludos desde aquí, de su tierra natal. Y bueno, les mando abrazos y saludos a todos, bendiciones. Y bueno, los dejo aquí, que escogí este lugarcito con mucho calor aquí de noche para mandarles mis saludos. Muchísimas gracias a todos y gracias por apoyarme con los comerciales también. También le mando saludos a toda mi gente que me conoce, a los que son mi familia, a mis amigas que también nos conocemos, a Delia Osorio, a Sabina Osorio, a mi comadre Yola, saludos a todas, les mando abrazos, a mi prima Sotera, a mi sobrina Iracema, gracias, mi sobrina que me mandó una gran sorpresa con mi sobrino Guti, gracias, que me hizo muy feliz en mi cumpleaños, saludos mi niña. Te quiero mucho, saludos a mis hijas, saludos a la suegra de mi hija, doña Cecilia, gracias por ver mis videos, le agradezco mucho. Y bueno, les mando abrazos a todas, sin dejar a nadie de todas las que me comentan, y a mis sobrinos también, a todos les mando saludos. Gracias, abrazos. ¿Cómo están esta mañana? Buenos días a todos. Queríamos decirles que todavía ando en Guerrero y vamos a Bejucos a encontrar al primo Pifas, que ya nos trae nuestras cositas. Y bueno, ahorita vamos a pasar, vamos llegando, vamos a entrar al Estado de México. Todavía andamos en Guerrero, vengo aquí con mis niñas todavía. Lena y el primo Valvis ya están acá en Bejucos. Y bueno, miren, aquí está el otro letrero donde ya vamos a pasar al Estado de México. A las personas nuevas que tengo, porque ya ellas, los demás ya miraron este letrero. Este es el anuncio de cuando ya vamos a entrar al Estado de México. Entonces cruzamos un puente aquí. Cruzamos un puente y ya vamos a estar en el Estado de México.
Este es el puente nuevo, el puente viejo está allá arriba. Este es el río que llega allá al rancho también. Este río es muy grande, viene de muy lejos de arriba. Y bueno, nosotros vamos para el pueblo de Bejucos. Ahorita le mostramos más cuando lleguemos allá con el primo, a ver si ya llegó. Gente, llegamos al crucero de Bejucos, donde vamos a pasar aquí a recoger nuestras cosas y aquí vinimos. Bueno, ustedes ya conocen Bejucos, para los que son de Bejucos, ya les hemos enseñado, ya está seco, ya no es como estaba antes y está un poquito ya, ya va para secándose las cosas, que cuando está verde se mira muy bonito todo. Bueno, esta es la entrada y ahorita les vamos a enseñar más. Aquí vamos con las niños, aquí hablando con ustedes. Allá están los niños atrás, Estrellita, Arielito. Hola, mi gente, vamos muy contentos acá. Sí, vamos a recoger nuestras cositas, ¿verdad? Sí. Bueno, y aquí los vamos a dejar. Ahorita llegamos allá con el primo, si Dios quiere. Bueno, ya vamos a la calle del primo Pipas. A ver si ya llegó. Vamos a ver. Ahorita vamos a ver si ya está ahí su Ben. A mí se me hace que todavía no llega. No, sí, ya llegó, ya ¿verdad? Llegó, sí. Ya llegó el Pipas con sus cosas. Hoy es domingo, aquí es el día de plaza. A mí no me toca venir hasta acá porque yo, como yo tengo mis plazas allá en Lubianos, pero ahora me va a tocar aquí. Voy a pasar a la plaza. Mira, sí, ahí está la Ben ya de mi primo. Los carros esperándolo ya. A ver dónde vamos a parquear. Mira, aquí está su traila y su Ben de él. Pobre, tanto viaje tan largo que hace. ¿Dónde nos vamos a estacionar? Bueno, ahorita lo vamos a sacar, ahorita que me dé mis cosas. Nos vemos, seguimos con más. Gracias, Alice. Bueno, llegamos aquí con el primo Pipa, que ya me trajo mis cajitas. Mami, Ana, mira, aquí ya están las cajas. Y aquí esas otras dos cajas me las mandó una otra amiga. Y ahorita me las va a pesar tu tío. A ver, ¿cuántas libras, Pipa? 26. Y el aceite me lo vas a cobrar así como está. Pero ahorita me vas a dar la cuenta. Ya llegó aquí el primo. 26. Seguimos, gente, a ver cuánto me va. Antes cobro barato como si fuera pasajera. 45 dólares. Ah, mira. ¿Te das 10 por esta? Gracias. No, no cobro 10 por esta. Ok. Gracias. Dame 60 por todo. Órale, pues. ¿Está bien? Ah, está bien. ¿Está bien? Gracias. Y él no me da el esposo aquí. Estás en chulo. Eso es todo lo pecho. Bueno, seguimos tomando. ¿Pesó mis hijas? ¿Cuánto pesa? Sí, Daniel. Tú sabes que nosotros sí te queremos mucho porque tú eres una gran persona. Nosotros te conocemos, Pipa. Nosotros te conocemos y sabemos lo que eres y lo que vales. Eso es todo. Bueno, vamos a ver cuánto nos queda aquí. Vamos a pagar porque mi primo trabaja muy duro también y le cobra mucho dinero. Bueno, gente, seguimos con más, a ver qué seguimos. Lena, ¿ya terminaste? Sí, ya terminé. Ya me llegó un regalo. ¿Ya tienen tus regalos? Bueno, no me los muestres. Yo no voy a abrir la cajita ya porque... Allá en la casa, lo vamos a... Ahí vienen cositas para ustedes que Ana les mandó también a las niñas. Ah, gracias. Bueno, seguimos. Amigas, vamos a abrimos esta caja que ahorita recibimos de mi hija que mandó. Y la estoy abriendo aquí en el rancho porque le mandó unas cosas a las niñas, unos perfumes que mandó. Bueno, y para que Ana mire que les voy a entregar estos son los perfumes, ¿verdad? Sí, estos son los perfumes. Yo no sé ustedes tienen que oler cuál les gusta. Bueno, Irán, aquí se lo estoy entregando a las niñas. Y aquí están las cosas que me mandó. Mira, me mandó paletas de para los ojos. Pensé que paletas de comer, ya dame una. Son como para los ojos. Ah. Y están nuevas, mira. Y muchas pinturas más que me mandó aquí mi hija.
Bueno, aquí nada más abrí esto para entregarle eso a las niñas para que Ana mire. Mira, Mayrita, me llegó la crema mágica. Gracias a Dios que llegó a mis manos. Y gracias, mi amor, por mandármela. Y bueno, aquí Ana nos mandó unas tarjetas. Lena, mira, aquí está para ti. Ahora el tema me tocó esta regalo. Gracias, Anita. Y esta es para la otra. Voy a hacer para la abuela. Bueno, entonces esto es lo que les queríamos mostrar, que yo les estoy entregando a las niñas sus cosas. Y aquí vienen más cositas de pinturas y eso. Las demás cosas, pues no las tengo allá en el carro, me mandó otras cositas mi hija. Bueno, ustedes díganle lo que quieran. Gracias, primana, por su regalito, que está muy bonito y me gustó. Bueno, seguimos. Hola, amigas. Ya estoy aquí, gracias a Dios, en Lubianos, aquí ya con Ima, ya llegué de mis vacaciones, casi me eché una semana ya, porque mañana iba a tener una 8 días, ¿eh? Sí. No, mañana martes, 8 días a que me fui, me relajé muy bien, me la pasé muy bien. Bueno, estas son las cajitas que ustedes miraron que recogí con el primo, y ahorita vamos a ver aquí qué nos mandó mi hija Ana. Ana, yo ya abrí esta caja aquí, la chiquita, ya la abrí para entregar los perfumes allá a las niñas. Ya tú lo miraste, ya aquí ya tenemos todas las sombras de los ojos que nos mandaste. Y bueno, esta la vitamina C, mira, nos mandó una vitamina para, es muy buena esa, para estarla tomando ahorita que necesitamos la vitamina. Es muy buena, pues es muy la buena. Tengo al revés, esta. Gracias, mami, muchas gracias, todo estuvo bien bonito. Ahorita vamos a ver qué cosas nos mandaste aquí. Estas se las trajo Chano, miren, mira, Ana, también Chano me trajo esto, mi primo y mi amiga Adela. Como ellos nos iban a traer esto, que Ana nos iba a mandar, y no pudieron, y pasaron y me compraron mis botellitas de aceite. Ya nos trajeron aceite para todo el año, ¿verdad, Ima? Sí, esperemos. Y bueno, mira gente, mi hija, lo que es bueno tener hijos, siempre ellas saben lo que mujer miren, hasta jabón me mandó mi hija para que lavemos. Mira, sí, ese es el jabón que yo quería. Gracias, mi amor, que Dios te bendiga por mandarnos esto. Y este aceite también me lo mandó mi hija. Ese aceite yo lo recordé porque mi mamá lo usaba mucho, a ella le gustaba. Es el aceite Mazola, no sé si se alcanza a ver. Aceite sí. Mazola, no se alcanza a ver bien de allá el nombre. Mira ahí lo que nos mandó. Una caja de ciclo. Ajá. Estas las ocupamos para guardar comida en el... Ajá, para guardar la comida en el refri. Que ya tu tía se compró una frisa chiquita para guardar ahí las cositas. Para congelar. Ajá, para congelar la carne y eso. Bueno, amigas, mira, se siente tan bonito recibir estas cosas que nos mandan, porque todo lo que... Este aceite no lo hay ni en Toluca, no sé si en la Ciudad de México, pero yo lo busqué en la Walmart de Toluca y no lo tiene. Estas bolsas las tienen aquí, pero no son para el freezer, nomás son normales. Y mira, ella sabía que yo necesitábamos esto, ¿verdad? Porque le dije aquí, ¿verdad? Que necesitábamos, y ella se recordó y me las mandó. Gracias. Gracias a Dios por tener hijos que nos dan. Bueno, y tú dile a Ana y lo que quieras. Sí. Gracias, Ana, por esta bendición. Que Dios te bendiga y te multiplique al 100. Ajá. Todo lo que nos estás mandando. Y que a nosotros nos da gusto, ¿verdad? Sí, gracias por todo. Sabes que te queremos mucho. Ajá. Así es, Ana. Bueno, Dios te bendiga. Sí. Yo ya en este video ya también mandé unas bendiciones y también saludos y todo. Y aquí le volvemos a repetir ya junto con Ima, porque allá estoy sola en Sí. Fíjate que fui a Cuxamala y en la tarde, en la nochecita. Ajá. Y estaba bien bonito ahí el mero Zócalo enfrente de la... Y ahí se me antojó sentarme para mandarle saludos a ellas, a todas las que nos siguen. Y bueno, tenemos muchas muchachas nuevas que nos han estado mandando muchos saludos. Ajá.
y nos han comentado. Y yo les quiero decir que gracias y que bueno, que aquí estamos y esperando agradarles y esperando que Dios nos dé licencia de estar más tiempo con ustedes aquí. Y les mandamos abrazos y saludos a todas. Es muy difícil acordarme de todos los nombres porque no estoy muy bien de mi memoria. Se me olvidan mucho las cosas, pero un día yo voy a estar acordándome de cada una de ustedes. Muchísimas gracias. Que Dios las bendiga. Que Dios las bendiga. Siempre, ay, ¿verdad? Sí, bendiciones.